Me parece inadmisible que haya quienes creen que los que roban combustible están haciendo un acto socialmente correcto. Dice bien Manuel, 5 de mayo, hoy deberíamos estar honrando a los héroes que perdieron la vida peleando en contra de los delincuentes que se roban gasolina y dejar de ser tan hipócritas y decir, las armas nacionales se cubrieron de gloria en la batalla de Puebla. No, se están cubriendo de gloria hoy luchando en contra de quienes roban combustible.